días. Hace 40 años China y España iniciaron un proceso de relaciones diplomáticas que está dando muy buenos resultados. Nos estamos acercando a las dos culturas, pero nos acercamos desde una perspectiva occidental, de negocios, de buenas relaciones, y nos falta ahondar, y en ello estamos, en nuestro mutuo conocimiento cultural. El año que viene, 2014, se cumplirán también 40 años del descubrimiento de los guerreros de terracota en Xi'an. Y por lo tanto, hemos querido hacer coincidir estas dos grandes efemérides para ofrecer a los madrileños la oportunidad de conocer mejor las raíces del pueblo chino. Lo que entregamos a la ciudad de Madrid en este momento es una visita singular. La hemos preparado en este lugar, yo creo que no podía ser más perfecto en toda la ciudad de Madrid, porque hemos convertido el centro cultural en una suerte de cripta para visitar lo que era un monumento para la protección del alma del primer emperador de China. Y hablar de alma en estos días, donde solamente hablamos de economía y de materia, creo que es algo terapéutico también para los madrileños. La cultura pura y también el espíritu elevado nos hace ver las cosas con una perspectiva más sana. Así que esa es la invitación que extendemos y esa es la razón por la que me he implicado también en este proyecto, que creo que es un pequeño regalo para todos los madrileños, que espero disfruten en los próximos meses.